My dear students, welcome again to our project. Vamos para la universidad. Remember, this is the project. And here we go, slowly but firmly. We're getting there. We're getting to that goal. We are getting to the bilingualism goal, the one that we are looking for, the one that we're working hard in order to achieve. Very well. As we have been doing, first thing we do here is tell you where we are, and then we will tell you what goals we have for this session. Do me a favor, please, San Luis, close the microphone. Thank you. Okay, as I was saying, get ready for a lot of information and a lot of fun participation. You are going to make this possible, participating, making it fun. Having fun is learning better. So don't be afraid to be part of the activities. If you make mistakes, great. But if you go and stay there quietly, it is very difficult for us to check if you are advancing or if you're achieving our aims, our goals. So please participate a lot. Remember, what we have to do is open the microphone, say, teacher, from Puerto Nare. Okay, then I'll tell you, Puerto Nare, you're ready to participate, go on. If I am doing an activity and I say, okay, this time is La Ceja, so only La Ceja opens the microphone. So please, let's do it that way and everything will be easier to do. This is our second week and our second session from our first unit. Again, unit number one, week number two, session number two. Second week, second session, first unit. What is the name of the unit that we are working on? This is me introducing myself. That is the name of the unit. So we always, before we begin a new class, we recycle a little. That means we, okay, Vegachi, how are you? Okay, so as I was saying, we always go back to our last class and review. Please close the microphone. Cerramos el micrófono. Thank you. So, get ready, people. Muy bien. Aquí estamos. Sí. Okay. I'm happy to know. Aquí estamos. Nuestro proyecto es Vamos para la Universidad. Estamos en nuestra unidad número 1. Esta es nuestra semana 2 y la sesión 2 de esta semana. No se les olvide cuál es la estructura. Cada unidad tiene 4 semanas. Cada semana tiene 2 sesiones. Es por eso que toda esa suma nos da 64 horas en el nivel. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? This is me. Este soy yo. Introducing myself. Dando información mía, a la vez recogiendo información. ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos cada clase? Reciclamos un poquitico, nos devolvemos para que lo que aprendimos antes no se nos quede por allá. Recuerden que aquí es muy importante no estar pasando un montón de información desde este recurso a un cuaderno, como hacíamos siempre. Lo más importante es tener ya la información aquí, en el segundo piso, in our heads, in our brains.
to use it at the moment that it is necessary. Para usarla en el momento en que sea necesario. Muy bien. So, let's get ready. Week 2, Session 2, Unit 1. I need somebody to participate. Say, for example, let's see. What about Ciudad Bolívar? Ciudad Bolívar, raise your hand. Ciudad Bolívar. In our last classes, we were working with saying hello, saying goodbye, and saying some personal information. So, we are going to have a very short conversation. Ciudad Bolívar, how are you? Open the microphone. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. And you? I am fine, thank you. Remember, my name is Uriel. What is your name? Teacher, my name is Pedro. Pedro, nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Okay, let me tell you something. I live with my mother and my daughter. What about you? Well, teacher, I live with my father, my mother, my brother and sisters. Excellent. Thank you very much. Thank you for your participation, Ciudad Bolívar. Excellent. Close the microphone now. Okay. Very good. We are recycling. What else did we see in our last class? For example, Jericho, what did we see in our last class? ¿Qué temas vimos en la clase pasada? Aha, we have pasteleando right there. Uh-huh. Muy bien, very good. Okay, what did we study? Remember? No? No entendí. Again? Ok, sin rabia Jericó. Ok, some questions. I am going to describe somebody in Jericó. Alright, let me see, we have girls and boys. I'm going to describe a girl. This girl has brown hair. This girl is white. She has brown short hair. She is wearing a white blouse. Who is this girl in Jericó? This girl wears glasses. Okay. Very good. Thank you. Close the microphone. Granada, open the microphone, please. Granada, open up the microphone. How are you? It's not working. Okay, Granada, I have two questions from previous topics, de los temas anteriores. A question. Are you students? Yes. Yes, we are, remember. Okay, next question. Am I a doctor? No. No, you aren't. I'm
Very good. No, you are not a doctor. Next question. Next question. This question is for the girl who is wearing a gray sweater with some feathers, with feathers on the collar. Yes. Question. Is your mother a nurse? Nurse. Nurse means enfermera. Is your mother a nurse? No, she isn't. Very good. Okay. So, after that recycling, we continue. I want you to check this conversation. Please pay attention because I like to ask many questions. I need to check that you are on top of the detail. Voy a darme cuenta que son detallistas porque tengo tres preguntas capciosas. You know, tricky questions, tricky questions. First, I am going to read. Pay attention. I read for pronunciation. After that, I will read it with somebody. Primero lo leo para que mire pronunciación. Después voy a decirle a alguien. Esta vez no va a ser voluntariamente, sino que yo escojo. Le digo quién exactamente y en dónde para que lea conmigo. Después, alguien allá en su respectiva aula va a escoger un compañero y va a hacer la lectura. Y ahí participamos dos o tres partes. Number one, pay attention for pronunciation, people. Hi, Lina. Hi, Angie. Is that a picture of your family? Yes, it is. Is the boy with the book your brother? Yes, he is. Wow, he is handsome. How old is he? He is 14. But his birthday is next week. On April the 2nd. Great! 14? Great! Lila, what time is it? It's 7:50. I have to go now. My math class is at 8. Bye! Okay, see you. Please call me. All right. Now I want somebody to do the conversation with me. I think this time is going to be La Ceja. La Ceja, open up the microphone, please. Okay. All right. I see only one student in La Ceja. This student is wearing a blue sweater, and I don't see any more students. Where are the other students? Okay, let me read. You should, okay, arrange the camera or something so that I can see you. Para que los pueda ver, cuadren la cámara o algo. Okay, this is the idea. I begin. Yo comienzo y allá usted sigue. Hi, Lina. Yes, it is. Is the boy with the book your brother? Yes, he is. Wow. Is handsome. How old is he? He is 14, but his birthday is next week on April the 2nd. 14? Great. Oh, Lina, what time is it? It's 7:50. I have to go now. My math class is at 8. Bye. Okay, see you. Please come in. Very good. Excellent.
Now I want people in different parks to do the conversation right there, not me, you. So this time, raise your hand voluntarily. Let me see. Voluntarily. Nobody? So I say, Urrao. Urrao. Open up the microphone. Okay, Urrao. Two students to do the conversation, please. Okay, I help you. I will help you. The boy wearing a green t-shirt, the boy in the front. And the girl on the right of the boy wearing a black dress. Okay, dos chicos. Yes, do it. 7:50. It's 7:50. I have to know my math class is at 8:05. Okay, see you. Please come with me. Okay, very good, Rao. Excellent. Excellent. Somebody else wants to do this? More volunteers, please. Volunteers. It's easy, people. Come on. Come on, come on. Nobody? I'm going to give you 10 seconds to open the microphone. Okay. Puerto Nare. Here we go. Open up the microphone. Hi, Lina. Hi, Andy. Is that a picture of your family? Yes, I is. Is the boy with the book your brother? Yay. Yes, he is. Wow, he's handsome. How old is he? He's 14, but his birthday is next week on April. The second. On April 2nd, okay. Fourteen, great. Oh, Lina, what time is it? It's 7:50. You have to go now. My math class is at 8B. Bye. Bye. Hey, bye. Okay, see you. Please call me. All right, Puerto Nare. Excellent. Anybody else? Some more? One more volunteer. One more. Uno más. You volunteer or I volunteer you. This is a democracy, so I choose Damesis. Hi, Angie, is that
a picture of your family. Yes, it is. Is the boy with the book your brother? Yes, he is. Wow, he's handsome. How old is he? He is. But his birthday is next week, on April 2nd. 14, great. Olina, what time is? It's 7:15. I have to go now. My maths class is at 8. Bye. Oh, see you. Please call me. Yes, very good. Ok, she was having fun, se estaba divirtiendo, muy bien, así es como debe ser. Ok, close the microphone now. Thank you very much. Ok, people, now a question. Please look at the conversation. Miren la conversación, vamos a ver qué tan pilosos están. Y me van a decir, de lo que hemos visto, ¿qué es familiar? ¿Y qué hay nuevo, según ustedes? Vamos a ver. Y me abre el micrófono. Yo les voy a dar la primera pista. Bueno, no les voy a dar ninguna pista. Dígame, ¿qué hay allí que se menciona que ya hemos visto? ¿Y qué hay que no hemos visto? Me contesta, me abre el micrófono y me dice, vea, es esto. All right, teacher, I think it's this. Okay, Erico, what is it? Yes? La ceja, Erico, ¿quién? La Erico. All right. What information is old? ¿Qué información ya está vista? ¿Y qué información creen ustedes que es nueva? Numbers. Numbers. The family. The family. The family is old or new, nueva o vieja, the family. Old. Bueno, numbers. Nuevo. All right, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? El verbo to be. El verbo to be, ¿viejo o nuevo? Old. Old. ¿Qué más? Old. Nuevo, ¿qué hay nuevo? Cuénteme, ¿qué hay de nuevo, viejo? What's new? El segundo condicional. No. No conditionals. No, no, no. Otra cosa nueva. El verbo have. What about this? What is that? April 2nd. Fecha y hora. Fecha, and hora. All right. ¿Qué más tenemos? Fecha, hora. Ay, he's handsome. ¿Qué es he's handsome? Handsome. ¿Qué nos ayuda a eso? Hermoso. Gracias. Ay, ¿y qué nos ayuda? ¿De qué estábamos hablando cuando decimos handsome, friendly, outgoing? Cualidades. Ok, descriptions, physically and personality. Ok, very good. So, get ready to continue. Look. I have a very nice video and I have some activities, but I want to give you some class right now before I do that. So get ready to ask. Aquí se me preparan a preguntar muchas cosas, a preguntar. This is participation. Okay, people. I am going to do this class very, very simple. In my times, en mis tiempos de colegio, we used to say coquito way, a lo coquito. I mean very, very simple. Pay attention and ask. Usted pone atención y pregunta todas las preguntas que quiera. Here we go. We have basic numbers, basic, los básicos.
Okay, these are basic. With these numbers, we do the rest. Con estos números hacemos el resto. No necesitamos sino saber estos bien. Por lo tanto, yo los voy a pronunciar. Ustedes allá hagan el mismo ejercicio. Ok. El número 0 or 0. También se le puede decir O. ¿Recuerdan la, cómo se dice la O en inglés? Alguien que me diga la O. O. Así mismo pronuncia usted el cero. Ahorita le explico por qué O o por qué zero. One, two, three. Okay, people, get ready to pronounce. Pronounce. O, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. That's it. Tenemos los números básicos. Con estos armamos el número que queramos. Once again, una vez más. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, basic numbers. Then we have three strange numbers. Tenemos tres numeritos a los que llamamos los raros. You know, they're weird. Weird quiere decir, uy, raros, locos. Esos números son locos, son raros. No son de aquí. Uno de nosotros, no es como los otros. Son tres nomás. A estos tres los llamamos raros. Ya les voy a decir por qué. Porque se llaman como quieren. Es decir, como si no tuvieran tocayo. Vea. 10, 11, and 12. ¿Se da cuenta que de pronto el 12 sí se quiere parecer al 2? 2, 12, de pronto. Pero son raros. They are very strange. ¿Quieren que les diga por qué? Póngale cuidado. Porque luego tenemos los que yo llamo los teenagers. ¿Quién me dice? What is the meaning of teenager? ¿Quién me dice qué quiere decir teenager? Adolescente. Muy bien. Am I a teenager? No. No. ¿Y por qué se llaman teen? Porque están entre la edad de la adolescencia. La adolescencia comienza por allá de los 13 para arriba. Entonces, de los 13 para arriba. Póngale cuidado a lo que pasa. Todos se van a llamar Tim. Y hay que repetir esto con ganas. Tim. Como si fuera Martín. Y tienen que hacerlo así porque si no, vamos a tener problemas. Entonces no se les olvide. Todos los adolescentes tienen en alguna parte de su vida un Martín. Póngale cuidado. Ah, ¿sí ven qué fácil?
Solamente este, mire, que no se escribe 3, sino 13. 14. Este no se escribe 15, sino 5. Pero tienen la misma base. Mire que por eso les dije que estos de aquí, estos, fíjense. Con estos vamos a armar todos los números que queramos. Fíjese y verá. Exceptuando a estos tres locos raros de aquí, todo lo otro tiene sentido. Fíjese. 13 va con el 3. 14 va con el 4. 15 va con el 5. 16. Entonces, ¿cómo será, por favor, el que va con el 7? Alguien que me diga. Somebody. 17. El que va con el 8. El que va con el 9. 19. Hasta ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¡Qué niño tan grosero! Ok. Hasta ahí. Todos son teen. Teen. Yo quiero que los niños de Betulia vayan dándole vuelta así como están en el grupo, desde el 0 hasta 19. Hasta que los terminemos. Arranque. Va a arrancar el joven de la barba. The boy with the beard. Begin. Yes. Digan los números. ¿De qué número probé? From 0 all the way down up to 19. Entre todos hasta que lleguemos a 19. Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Niños, aquí es donde tienen que hacer como si vivieran con un amigo que se llama Martín. Tienen que hacerlo notar. Les voy a decir, enseguida se van a dar cuenta. Ojo pues. 13, 14, 15. Do it that way. Háganlo así. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Very good. Martin, very good. Excellent, Betulia. Anybody else wants to count? ¿Alguien más quiere contar? Lo escucho, me gusta. Pueden contar todo el grupo en coro, como hicieron los jóvenes de Betulia. Me gustaría mucho que lo hiciera para que se oiga como los de Abejorral. O los de Ciudad Bolívar. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Very good. Excellent. Anybody else? Abejorral, I would like you to participate. ¿Quién más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now I want to tell you why I insist in saying teen. Les voy a decir por qué insistí tanto en eso. Porque ahora vienen los más viejitos. Am I old? Am I teen or I am old? Teen? You are. Old. Old. All right. Entonces para nosotros también hay, no vaya a creer que nos dejaron aparte. Entonces tenemos, por ejemplo, 20, 20.
aquí a los viejitos nos dijeron, usted se llama Ti. No Tim, sino Ti. ¿Por qué? Porque ya pronunciamos con más pausa, ya no tenemos tanta fuerza, entonces decimos Ti. Y ya somos viejitos después de los 20. Vamos a ver. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok. Difference, look, look, look at this. I say, I'm going to pronounce these two numbers. Yo voy a pronunciar uno de estos dos y usted me dice cuál es. Ready? 13. Ay, 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 ay. Again. 13. All right. I'm going to pronounce one of these two numbers. Ready? 50. 50. Excellent. El otro será 15. 15, 50. 13, 30. 15, 50. ¿Cómo será aquí? 15, 50. Aquí. 14. 40. Excellent. 14 y 14. Yes. 14. Pero entre los que van de un viejito al chiquito, de un viejito al básico, son 20, 21, 22, 23, 24, los básicos. Mire que con eso ya tenemos todo ganado. 48, 48. 61, 61. You know. All right. More about numbers. Les voy a enseñar más sobre los números. Resulta que llegábamos muy juiciosos hasta el 90. Y seguimos todos juiciosos. 91, bla, 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 etc. And we find this number. Resulta que esto tiene un nombre en inglés. Los dos ceros. Dos ceros en inglés se llaman 100. Entonces, ¿cuántos hundreds quiero? Uno, 100. ¿Cuántos hundreds quiero? Tres, 300. ¿Cuántos hundreds quiero? Ocho, 800. Entonces, how do you say 500? How do you say 500, people? 500, necesito 5. 500. How do you say 700? 700. Muy bien. Mire qué tan fácil. Es que los números tienen nombres. Vamos a darle nombre entonces a los tres ceros. ¿Cómo se llaman los tres ceros? Thousand. Thousand. Three zeros have a name. ¿Cuántos miles quieren en Betulia? ¿Cuántos quieren? ¿Quieren ocho? 8,000. ¿Cuántos miles quieren? 21. 21,000. Thousand. Yes. Thousand. Thousand. All right. So we have 100 and we have 1,000. Is that clear, people? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ricardo. ¿Le puedo explicar todo? Ok, recomendación. Vea la película. All right. So, people, I'm going to show you a short video about numbers. Vamos a ver un videito sobre los números. Numbers help me count.
so how many cookies you got right there? I don't know. You don't know? No. You don't know how to count? I never learned. Now I got this shit. Let me show you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Isn't it funny how numbers help me count? Help me count. Help me count. Yeah, numbers help me count. Help me count. Got the help me count. Come on. Show you. Show you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Isn't it funny how numbers help me count? Help me count. Help me count. Numbers help me count. Help me count. Got the help me count. Come on. Show you. Show you. You count at the same time. Ustedes cuenten a la misma vez. Now come on, kids. 1, 2. Isn't it funny how numbers help me count? Help me count. Help me count. Numbers help me count. Help me count. Got the help me count. Come on. Show you. Show you. Got the show you. Okay, people, numbers are easy, up to 20, but we know how to count up to thousands. Thousands. Voy a hacer un quiz. Ready for the quiz? Vamos a ver un quiz. Quiz. Chris, how do you say this number? Open the microphone. 123. How do you say this number? 1,224. How do you say this number? 345. Very good. And how do you say this number? 123,456. Excellent. Se da cuenta, los números en inglés es muy fácil. Son exactamente como en español si usted sabe cómo se llaman. Si se llama básicos, basic, si se llama teens. Si se llaman tis, se llaman hundreds o se llaman thousands. Así mismo lo hacemos. Y con esto, saca uno o saca cinco para el quiz. Dice así. That number in English is... ¿Quién dijo eso? Marinilla. Marinilla, you got 5 and the rest of the parks have 5. Congratulations. Now, here we go. Ready to work? ¿Listos para trabajar? Muy bien. Right here, we could go to la mochila. Remember la mochila about numbers. Ya saben usar la mochila, niños, no se les olvide. What do you know about telling the time, people?
¿Ustedes qué saben de cómo decir la hora? Esto es un sondeo, se llama previous knowledge, conocimiento previo. Pero quiero que ustedes me digan, ¿qué tanto sé yo de decir la hora? Ojo pues que yo voy a tomar nota de ustedes. Cualquier cosa que recuerden de cómo decir la hora, yo apunto. Ok, abra micrófono y me dice, profe, yo me acuerdo que para decir la hora uno usa esto, usa aquello, bla, 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 bla. All right, tell me. Tell me. Come on. Yes. Ciudad Bolívar. Yes. Ciudad Bolívar. Yes. Lo que yo recuerdo es que primero se dice los minutos, primero los minutos y luego la hora. Sí. Minutos, luego hora. Por ejemplo, it's, bueno, si es en punto, it's o'clock, un ejemplo. Pero si es, son las 7:30, it's 7:30. A primero los minutos y luego la hora. 7:30, ok. ¿Quién más? Abejorral, what do you have for me? Abejorral no me quiere participar hoy, les voy a poner un pavo a todos. ¿Qué se acuerdan de la hora? Támesis. Warney. Two. Jericho. Yes. Two. Two. Pero respecto a decir la hora, ¿quién nos acordamos? Nada. Aquí tenemos una. O'clock. Tenemos otra. Cuando faltan minutos para decir la hora. Entonces decimos two. Muy bien. Excellent. Por ejemplo, 5:57. All right. Estoy recogiendo lo que ustedes saben. Nada más. Marinilla. What is it, Marinilla? A quarter to eight. Very good. Okay. All this is good. Now let's see how it works. Póngale pues cuidado. In Spanish, you tell the time. Tell the time es decir la hora. ¿Cómo? Usted dice, primero, usa el verbo para expresar son o es. Luego dice la hora, normalmente, y después los minutos. Es decir, que usted la lee. You read the time. Eso es lo básico. Example. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Qué expresiones son las que se necesitan? Para preguntarla, what time is it? Para responder, it is o simplemente it's. Yes, what time is it? It's all right. Vamos a ver algunos ejemplos. La leemos, se llama leerla. Vamos a ver. What time is it? La sé. 25 past 8. Eso está bien, pero primero vamos a leerla. Leerla es tal y como está, léala. It is 8:25. Vamos a aprender la básica y luego las dos opciones más que tenemos. What time is it? It's 10:38. So, we know something. Ya aprendimos una. La leemos, tal y como está. Leemos el número. Esa es una. Vamos a ver distintas opciones. Recuerden que nosotros tenemos el reloj dividido así, en dos mitades. 12 y 6. ¿Sí? Cuando está en la mitad de la derecha es after o past.
Cuando está en la mitad de la izquierda es to. To quiere decir lo que falta para. After, lo que va desde la hora. Alright? Empecemos por ahí. So, what time is it? Primera opción, it is 1:32. Yes? La jovencita dijo por allí, is 32 past 1. Ya tenemos otra opción. Decimos los minutos que pasan past de la hora. Ya tenemos dos opciones. Una la leemos y otra decimos los minutos que pasan de la hora. ¿Sí? Cuando llega hasta 30, decimos, sí, aquí estamos 32. ¿Podemos hacerla de otra manera? Lo que nos falta. Esta misma hora se puede decir así. What time is it? ¿Cuánto falta para la siguiente hora? 28. It is 28 para las. Para las. To. Después de. After. Hasta ahí vamos claros. Vamos a hacer aquí el recorrido. Primero, la leemos. Segundo, decimos lo que va después. O tercero, lo que falta. Read. 1:24. 24 past 1. Hasta ahí. Porque uno no dice antes de la media hora, uno dice, faltan 45 para las 2. No. Cuando pasa de la media hora, sí. Suena normal. ¿Se puede decir? Sí. Pero el loco que diga eso, le van a decir, vaya a que lo motilen. Muy bien. Next. Tenemos palabras que nos dicen que la hora es en punto. Para la palabra en punto, utilizamos, ya me la dijeron, o'clock. O'clock. Muy bien. Tenemos otra palabra que es los cuartos en los que se divide la hora. Aquí tenemos dos opciones. It is, la primera, 10:15. La segunda, a quarter past 10. Quarter past 10. La palabra quarter quiere decir un cuarto. ¿Yes? Quarter past 10. ¿Qué pasa entonces si es aquí? La primera es que la vamos a leer. It is 10:45. La segunda, it is a quarter to 11. Excellent. Muy bien. Y el quiz, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, esta hora? What time is it? It is four. No, no les puedo calificar mal porque no se los he enseñado. Pero apréndanla. Resulta que se lee. Si la vamos a leer tal y como se debe leer, vamos a leerla. It is 4:06. La leemos. 4:06. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Cuando la hora va entre el minuto 1 y el minuto 9, se debe decir 0. Se debe decir 0. Vamos a ver. What time is it? It's 3:05. 3:05. Esa es una. La otra. 5:03. Excellent. What time
is it? Okay, and y la otra 12:22. What time is it? It's 8:46. 8:46 or 16:09. 14:09. 13:09. Very good, people. Very good. So we know about telling the time. O'clock. What time is it? It is after 2:15. Something. 10:30. Por allí me la mencionó un compañero ahorita. It's 10:30. Or it's la palabra media. Media es half, que ya pasó de qué hora? De las 10. Half past 10. Media hora pasadas las 10. Half past. Half past 10, half past 9, half past 2, half past whatever. So, let's see. We have an audio. Vamos a tener un audio. Ustedes van a hacer su propio quiz. Ojo, todo el mundo una hojita y un papel allí. Que va a ser un quizecito. ¿Recuerdan el que hicimos en estos días? En el que usted anotaba y después decíamos si sí estaba correcto o no. Vamos a hacer el audio. Okay, people, get ready. I play the audio and you tell me the time. Ustedes van a escuchar la hora y van a poner allá A, B o C. A, B o C. Vamos a hacerlas todas y después las chequeamos a ver qué es. All right? Are you ready? Yes, here we go. Listen to the conversations and choose the right option. 1. The classes begin at 7:05. 2. I wake up at 6:03. 3. The bus arrives at 11:40. 4. Let's get together at 12:05. 5. The store closes at 6:15. 1 more. Profe, se bugueó. Profe, qué pena, es que él se bugueó todo, o sea, se quedó todo pegado. Entonces, para si no volvía a repetir, porque es que no pudimos participar, porque se pegó apenas empezó usted a bajar. Ok, no problem. Here we go again. Vamos a escucharlo una vez más. Póngame la letra que es lo que usted entiende. Listen to the conversations and choose the right option. 1. The classes begin at 7:05. 2. I wake up at 6:03. 3. The bus arrives at 11:40. 4. Let's get together at 12:05.
5. The store closes at 5:45. Okay, people. We're going to check it out. You grade yourself. Se van a calificar. Self-evaluation, autoevaluación. All right. So, here we go. Listen to the conversations and choose the right option. 1. The classes begin at 5:05. Okay, 5:05. A, B, or C? B. Uh-oh. No. A. A. 7:05. 7:05. A. Next. 2. I wake up at 6:03. Number 2. A. A. 6:03. A. Yes, A. Cierrame el micrófono. Close the microphones, please. All right. Next. 3. The bus arrives at 11:40. 3. B. B. 11:40. 20 minutes before 12. 11:40. Very good. That is B. 4. Let's get together at 12:05. C. Huh? C. C. 12:05. 12:05. C. And finally? 5. The store closes at 5:45. C. A quarter? Number 3 is? B, right? What? Puerto Nare, what is it? ¿Qué pasó? All right. Okay, people. ¿Cuántos acá? ¿Quiénes sacaron 5? Levántenme, dígame quién sacó 5. Marinilla. Who got a 4? ¿Quién sacó 4? Nadie. ¿Quiénes lo perdieron? ¿Ah? Estaba muy fácil, niños. Argelia. Argelia lo perdió, no le puedo creer. Vamos a volver a hacer el ejercicio para Argelia. Ok, enseguida lo ganamos. Now. People, listen to me. I am going to tell you some personal information. My name is Uriel. My last name is Orrego. And this is my telephone number. My phone number is 301-278-1052. What can you identify from what I say? ¿Qué puede usted identificar de lo que yo acabé de decir? ¿Qué característica especial notaron? Pues que dijo su número de teléfono. ¿Pero cómo? Por los números separados cada uno. Pues yo entendí 301-278-1052. Ah. Lo entendí. All right. Now, that is the idea. The telephone numbers in English are said one by one. One after the other. In Spanish, you go. ¿Cuál es tu número de teléfono? 521-4838. Primero dice 3, después dice 2, y yo no sé qué. In English, you must say it one by one. Se dicen uno por uno.
A ver, ¿quién me dice cuál será la razón principal de que eso se haga de esa manera? Piensan, thinking. ¿Alguien que me diga? Para que sea más fácil de entender. Más fácil de entender. ¿Y por qué se haría difícil, creen ustedes? Acabamos de ver una razón. Porque tendría que empezar con billones. No. Fíjense lo que acabamos de hacer. Separamos los adolescentes de los más viejitos. ¿Cuál fue la razón? Pronunciation. Si yo le digo a usted, ok, my telephone number is 13-21-14-22. ¿Qué me entendió? 13-21-22 o 30-21-22. Ahí hay un problema, porque incluso ellos mismos tienen esa dificultad. Para evitarla, decimos uno por uno, o sea que nos remitimos a los básicos. Ok, now, I am going to tell you a phone number, and you tell me what number I say. Le voy a decir los números de teléfono de toda mi familia. Okay, people. Okay, get ready. Okay, my mother's telephone number is, get ready, 463-2122. Somebody can tell me my mother's phone number, please. 463-2122. All right. This is my sister's phone number. Para los caballeros, my sister's phone number, mi hermana, tiene 6 hijos, tiene 62 años, ojo, buen partido allí, búsquenla, número 581-3232. ¿Quién se va a comunicar con my sister? 581-3232. Otra vez. 581-3232. Yes. And this is my brother's phone number. My brother is rich. He has a big Toyota and a wonderful farm. His name is Eustaquio. This is his phone number. 830-3197. What is his telephone number? My brother... He's waiting. ¿Cómo? 3197. Yes, that is Eustaquio. Call him. 5 Pajerico. Pajerico. Very good. Okay, people. Here we go. We are going to listen to some numbers. Vamos a escuchar números y hacemos la misma actividad. Listen to the conversations and choose the right option. 1. My phone number is 320-568-5474. Esto es más difícil. Lo voy a poner otra vez. Ojo pues. Lo voy a poner otra vez. Listen to the conversations and choose the right option. 1. My phone number is 320-568-5474. C. D. Okay. Somebody says C. La, alguien dijo la, C. La. C. A. No.
Listen to the conversations and choose the right option. 1. My phone number is 320-568-5474. Okay, sí. Now. Hey, hey. Hey, very good. Hey. 5474. Next one. Next. Pay attention. Write it. Usted cuando lo vaya diciendo, usted lo va escribiendo y enseguida miramos a ver si lo escribió bien. 2. I called 2-3-1-6-5-4-5-6-9-3-2. B. 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 2-6-5. Okay, one more time, five, one more time. Six. Ahí va otra vez. 5-4-5-6-1-3-2. 1-6-5-4-5-6-2. I called 2-3-1-6-5-4-5-6-9-3-2. But it got to the inbox. What letter is that? B. Okay. B. Very good. B. B. Number three. Number three. 3-4-2-5-6-2-7. 3-4-2-6-6-2-7. 4-4-2-5-6-2-7. Or 3-5-2-5-6-2-7. Please call 2-3-4-2-5-6-2-7. Hey. 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 Excellent. Very good. Excellent. Excellent. And then number 4. 4. His office number is 555-8789. No dijo 7-7, dijo 8-7. And finally, finally. 5. I think her phone number is 317-991-9909. 6. D. But it was a wrong number. Wait, wait. 8. Wait. Vamos a seguir, wait. Vamos a devolverla para que podamos ubicarnos. Oh, 3-2-6-6-1-0. 7. I called 2-3-1-8-9-1-5-8-7-7-6. But it was a wrong number. It was a wrong number. Hey. No. No. Yes. Yes. A. A. D. A. Yes, A. 7. I called 2. 2-4. Vamos para la 7. 7-7. 6-1-0. 7. I called 2-3-1-8-9-1-5-8-7-7-6. But it was a wrong number. 2-4-3-2-8. Number 8. 2-6-6-1-3-2-4-3. Call 2-4-3-2-6-6-1-0. 7. I called 2-3-1-8-9-1-5-8-7-7-6. But it was a wrong number. Number 8.
8. Remember to call me at 219-2590. Say, sí, 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 excellent, sí, number 9. To contact Juliana, you need to call 2-5-4-2-2. Come on, crazy man. Call me at 219-2590. 9. To contact Juliana, you need to call 2-5-4-2-2-2-9-1 extension 1. Lo repito. 9. To contact Juliana, 9-2-5-9-0. 9. To contact Juliana, you need to call 2-5-4-2-2-2-9-1 extension 1-1-0. Okay, what difference do we have between A and B? ¿Qué diferencia hay entre la A y la B? Nothing. 10. La última. If you want more information, please call to... Niños, cierren el micrófono para que escuchemos la última. You want more information? 10. If you want more information, please call to 018-0095-4-2699. B. Listen to the conversations and choose the right option. The class is beginning. B. Which one? B. 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 Póngale cuidado. 4-2-2-2-9-1 extension 1-1-0. 10. If you want more information, please call to 018-0095-4-2699. Listen to the conversation. To go to the platform and do it. Ustedes van a sus propias con su usuario en la plataforma cada uno y la hace. Aquí estamos es divirtiéndonos. All right, people. Now I want to practice something with you. This is very easy. I am going to write and pronounce. Oh, but before I continue, antes de que yo continúe. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Pregunticas? No? Okay. So, yes. Nothing. I'm going to tell you about the months of the year. Vamos a ver los meses del año. Yo los escribo y los pronuncio.
Okay, this is very easy, people. Pronounce. You pronounce there. Usted pronuncia ya. Yo no lo escucho, no abre el micrófono. Hágalo porque usted está estudiando. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Empiezo de abajo hacia arriba. December, November, October, September, August, July, June, May, April, March, February, January. Okay. Who wants to do this? ¿Quién quiere hacer el ejercicio de pronunciar? Yo estoy muy preocupado porque el borrado hoy no ha querido participar. This is a good time. Eso es un buen momento. Okay, Jericho. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good, Jericho. Remember. Remember, April. April, no April, sino April. Alguien más, Jericho, you're doing very good. Alguien más. Ok. No se dice July, sino July. May. Very good, Urrao. Excellent. Okay. And now, ¿recuerdan los números que vimos ahora? ¿Quién de ustedes es capaz de decirme en español, cómo se dice este número en números ordinales, o sea, en orden? No me vayan a salir con el cuento de que 43avo, porque eso no es así. Ejemplo, usted dice primero, segundo, tercero, cuarto, bla bla bla. Y cuando usted llega por aquí, ¿cómo se dice? En español. No, no es doceavo, mentimos. Décimo segundo. ¿Cómo será esto? Vigésimo tercero. Ustedes se dan cuenta que en español es muy difícil. Vigésimo tercero. Exacto. Entonces les voy a decir que el español es un idioma de locos, muy difícil. El inglés es el idioma más fácil del planeta. Miren que sí. Tenemos uno. Para decir primero, simplemente decimos first. Para decir segundo, simplemente decimos second. Para decir tercero, simplemente decimos third. Y de ahí en adelante, todo mundo lleva simplemente una H. Es la cosa más fácil del mundo. Hasta los millones que usted quiera. Entonces este será fourth. Este será fifth. Este será sixth. Y el que sigue seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth. Todo el mundo lleva TH. Es la cosa más fácil del mundo. Entonces usted no tiene problema de decir, ay, ¿cómo se diría esto en español? Octagésimo cuarto. Ay, sí, dígamelo con el 100. ¿Cómo será? One centenario octagésimo cuarto. ¿Qué? En inglés no tiene ese problema. Usted dice 184th. Le agrega la TH y se acabó.
Entonces así, niños, es que se dicen las fechas en inglés. ¿Cómo se dice una fecha? ¿En qué fecha se celebra nuestra independencia? Our independence is on July 20th. La independencia de los Estados Unidos, on July 4th. ¿Cuándo es el Halloween? October 31st. 31 es 31º, right? 31st. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se dicen las fechas? Con los números ordinales. ¿Y cómo son los números ordinales? First, second, third. De ahí en adelante, todo el mundo con H. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Ok? Very good. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a ver si somos capaces de sacar este ejercicio en un momentico. Yo les digo cómo hacerlo y usted lo termina en su casa. Ah, ok. No lo tenemos aquí en nuestro servidor. Yo apunto. Era una actividad que teníamos planeada, pero no nos alcanzó a subir. Ok. No problem. Mírenlo, así como está, jovencitos. Mírenlo como está. ¿Quién me dice? Number two, across es horizontal. A ver si lo alcanzan a leer. Number two, across, horizontal. It is the sixth month of the year. Sexto mes del año. Horizontal, sería por aquí. June, excellent. 5A, la 5A. It is the fifth month of the year. El quinto mes del año. May. All right. Entonces se haría por aquí. Ya ustedes se fijan en la presentación. Voy a ver si nos logran cargar la actividad para que ustedes la puedan hacer en la plataforma. ¿Ok? For all these activities, congratulations, people. Now we have actividad guiada. ¿Saben qué es lo que es actividad guiada, no? Trabajo para usted, es lo más rico. ¿Cuál es el objetivo de esta? Aprender a nombrar las fechas importantes de eventos personales y de diferentes acontecimientos. Instrucciones. En el siguiente apartado encontrarás algunas fechas en números que corresponden a eventos especiales en la vida de Juan. Debes escribirlas en letras usando el formato que usualmente se usa en inglés de Norteamérica, que es month, day and year, mes, día y año. Mírela, ahí está, se mete actividad guiada de la unidad 1, semana 2 y encuentra esto. American Month, Day and Year. Y usted me hace esa actividad. Tiene varias opciones para hacer, se mete a la plataforma y me hace ese ejercicio. Luego tiene otra página para eso. Se mete a actividad guiada. ¿Listo? All right. Numbers in math. Actividad guiada. Los números en las matemáticas. Vamos a leerlos. Addition. La adición o la suma. Addition, add, plus, more, and, total, increase, sum, together. Restar. Subtraction. Subtract, minus, take away, decrease, take from, bla, bla, bla.
Multiplication, multiply, product, times, lots of. Division, share, group, divide. Entonces, en la actividad guiada también vamos a encontrar numbers in math. Okay. Numbers in math también está en la actividad guiada, niños. Para hacer esto, revisa tu mochila y van al cuestionario. Entonces, ¿qué haríamos aquí, niños? Vamos a hacer el primero juntos. 23 minus 3 is 25. 70 minus 14. What is this? A ver, los matemáticos. 70 minus 14. 54. No. 56. Y así hacen ustedes el resto, compañeros. All right. 3, 4, 5. Okay, people, that's it for today. I hope you have learned a lot. Numbers and months and multiplication and subtraction and lots of fun. So, thank you very much for being with us today again. Thank you for your participation. And please, go to the platform and do the activities. I will see you in our next class. Goodbye. Teacher.